Nuestros amigos de Albummanía nos enviaron este álbum, Animalia. Tiene los ecosistemas más representativos de todo el planeta y muchos de los animales que viven en cada uno de ellos. Me enviaron no solamente un paquete de 50 sobres, me enviaron dos. Tenemos 100 sobres para abrir, a ver qué tanto completamos de esta colección, a ver cuántos animalitos conocemos de los que aparecen aquí. Quédense conmigo, yo soy Patty y esto es Repetidas. ¡Hey, amigo! ¿Quieres abrir sobres conmigo? Sí. Mira, tengo un montón. ¡Hola! Yo quiero abrir todos ahora. ¡Ah! A ver cuántos animalitos conocemos, ¿ok? Siempre conservo los sobres de papel porque se prestan para hacer alguna manualidad o algo con ellos. Pero este material no creo que se pueda hacer algo, así que siempre los abro con cúter, pero esta vez nos vamos a dar vuelo rompiéndolos todos. ¿No lo puedo romper? Tiene una pestañita. Tiene como... Ya la vi. ¿Sí? Una grieta. Y mira, se abre súper fácil. Todos los sobres son exactamente iguales. ¡Ay! Tiene un reverso muy bonito. Algunos tienen marco verde, otros marco naranja. ¡Una medusa! Un lemur cola amarilla. Oye, ¿y de todo? Ballena azul. ¡Uy! Oh, aquí está el panda, mira. ¡Chorlito! Ah, ¡ese es Dory, payaso! El Nemo. ¡Oh! ¡Completamos la mariposa! ¿Ah, sí? Ah, mira, aquí está. ¡Ya! Yeah. ¡Oh! Va a ser un mosaico grande. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Es una oreja! ¡Es un tiburón! ¡Ah! ¡Ahí está! Siento. ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué te parece? ¡Ahí está! ¡Una serpiente! ¡Aquí está la otra ¡Hola! Parte! ¡Hola! ¡Me salió! ¡Uy! ¡La medusa! ¡Ahí está! ¡Ya! Yeah. ¡Ahí está la otra parte del camaleón! ¡Ahí está! Sí, ¡aquí está! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Langosta! ¡La otra parte! ¡Ah, también! ¡Wow! Ya tengo los flamingos. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Hola! ¡Ay, un tucán! Oye, todas las repetidas las puedes utilizar para tu tarea. No, para mi cuaderno. ¡Ah, también! ¡Lo he salido muchas veces esta parte! ¿Qué es esto? ¡Aquí está, mira! El gorila completito. ¡Caballito! ¡Caballito de mar! ¡La langosta! ¡Wow! ¡Ay, ojón! ¡Insecto palo! ¿Cuál es insecto palo? ¡Este! ¿Ves? ¡Parece un palo! ¡Cuervo! ¡Ay, mira qué bonita foto! ¡Cisne! ¡Esto es! ¡Ahí está! ¡Completito el cisne! ¡Oh, el hojas! ¿El hojas? ¿Ya le pusiste nombre al insecto? Es el hojas. Ese es mi hojas. ¿Otra? Y mi último sobre. Ahora sí, terminamos de abrir todos los sobres. Nunca se había llenado tanto aquí. Son demasiados. ¿Sobre? Aquí está el álbum. Son demasiados. ¡Ey! El álbum quedó acá enterrado. Vamos a organizar las cartas. No te vayas. ¿Tienes que ayudarme? No, es muy lento. Es la parte más aburrida. ¡Vamos! Hace mucho calor, voy a abrir la ventana. Amigos, esto no es de Dios. Esta es la torre de la repetida. Son un montonal. Y este es nuestro set sin repetir que vamos a pegar. Hay una cosa que me encantó de esta colección y no lo van a creer. Tiene variantes de portadas. Yo aquí tengo tres, pero creo que son cuatro. Por dentro todos son iguales, pero lo que cambia es la imagen de la parte de atrás. ¡Oh! Creo que es cada álbum representa un tipo de ecosistema. Vean este azul, los sistemas acuáticos, y este verde tiene a un tigre aquí. Está súper bonito. Esto es un detalle precioso. El este rojo me gustó desde un principio, así que este es el que vamos a usar. Estuve buscando, pero no encontré ninguna fecha.
impreso en México por Al Sega, es de Puebla y cuesta 7 pesos. En este álbum vamos a encontrar los ecosistemas más representativos del planeta: bosque, desierto, selva, sabana y pastizales, sistemas acuáticos y tundra. Aquí viendo el bolsito de estampas, cambia de color. Yo creo que cambia de color, depende del ecosistema. Y empezamos con bosques. Vamos a ver cuántos animalitos tenemos aquí. Solo... Oye, hijo. Solo nos faltó el primer mosaico. Qué bonito se ve todo pegadito con este fondo de una foto bastante grande de toda la página. Así me gustan los álbumes, con imágenes grandes. Y aquí continuamos con el bosque. Como que últimamente me he dado cuenta que ver fotos de bichos no es tanto de mi agrado. Aquí solo nos faltaron dos. En el fondo de las estampas hay un pinito que nos recuerda que estamos en el ecosistema del bosque. Uy, les digo, me da no sé qué. Ya descubrí algo que me da ansiedad. Aquí nos faltaban más estampitas. Cada espacio tiene información de la especie que estamos pegando. Por ejemplo, el buitre tiene un mal olfato pero excelente vista. Por eso no tiene problemas con comerse cosas echadas a perder. Pues no las puede oler, ¿qué importa? Son 8 páginas del bosque. Por poco y lo llenamos. Me gusta cómo los mosaicos de 2 estampas se juntan para hacer como una imagen más grande. Se ve muy bonita. Uy, pasamos al ecosistema de desierto. El desierto quedó muy desierto. Aquí no nos salió ninguna estampa de este mosaico de 4. Parece que va a ser una imagen bastante grande. Uy, este fondo se ve muy bonito. Es que todos se ven preciosos. Del desierto solo va a haber 2 páginas. Y aquí nos salieron solo 2. Miren, esta se veía interesante. De 3 estampas de forma vertical. Ahora sigue mi ecosistema favorito. Es la sabana. Aquí en alguna parte tiene que salir el león, pero creo que no me salió a mí. Aquí encontramos al elefante. Qué bonita. Qué bonita es esta imagen. Llegamos a la mitad. Con un mega mosaico. Vamos a ver qué tenemos aquí. Van a ser las cebras. La manada de cebras. 89. Vamos a ver qué tanto completamos aquí. Oh my god, qué tremenda curiosidad. Se llenó solamente la mitad, pero bien simétrico. No me salió ninguna de este lado. ¡Qué loco! Pegué mal una. La pegué al revés. Que se ve tan parecido, pero no, sí. Aquí ya se ve claramente que está mal hecho. Ay, no. Voy a intentar despegarlo. ¿Qué estaba pensando? A ver. ¡Ay! Se despega súper bien, súper suavecito. ¡Ay, qué bueno! Pensé que ya la había echado a perder. ¡No! ¡Qué genial! Ahí está, ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita imagen! ¡Qué padre va a ser completarla toda de este lado también! Esto parece ser la selva. ¡Uy! Este es mi animal favorito. El tigre. ¡Ay, qué poco no es precioso! Y por aquí nos falta el felino más grande de América. ¡Es la pantera! ¡Qué linda se me hace la guacamaya! Colores tan preciosos, hasta parecen ficticios. Por acá tenemos a varios reptiles, una serpiente y el tucán. El tucán también creo que es una ave preciosa. Y el mandril, que siento que cada vez que te mira, te juzga. ¡Ay! Pasamos al sistema acuático. Nos salieron poquitas estampas, pero ya son especies que conocemos bastante bien. Por ejemplo, a Nemo. Perdón, el pez payaso.
este fondo parece como de agua muy turbia. Casi lo completamos, nos faltó una. Parece que es una ranita. Como que ya me volví a reconciliar con los bichos. Es que vean qué bonita libélula, qué preciosa está, qué linda. Aquí encontramos varias aves que viven cerca del agua, del mar. Los ecosistemas acuáticos ya tienen muchas hojas, yo creo que le ganaron al bosque. Sí, definitivamente. Y por último, solo le dejaron una hoja a la tundra. Con razón se me hacía que me habían salido muy poquitas estampas de aquí, es que solo hay una hoja. Y aquí tenemos un mosaico del oso polar. ¡Qué buena foto, amigo! ¡Ay, qué bien se sienten los álbumes así todos con estampas ya gorditos! ¡Qué bonita colección! Como que te recuerda cuando todas las colecciones solo eran como informativas y culturales. Ahorita ya casi no hay ese tipo de colecciones, por eso es muy padre disfrutar las poquitas que hay. La verdad es que sí les recomiendo mucho esta colección porque es muy, muy económica. Esta colección la vende Albummanía. Puede ser por medio de su Facebook o por el Instagram. Y lo mejor de todo es que me dieron un código de descuento. Oigan, con esto del código ya me siento influencer, ¿eh? Pero si mencionan en su compra, si mencionan repetidas, les van a dar un descuento. Pero tiene que ser así, ¿eh? Repetidas. No, no es cierto. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate conmigo y navega por el canal. Tal vez hay una colección que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.